Hello, Hello, teacher. Good evening. hello. Good evening, Kevin. How are you? Hi. And you? Excellent. I'm fine. Thanks for asking. Welcome to the class. Hello, hello, everybody. Good evening. Let's see. I can see Carla Melissa. Hello, Carla. How are you? Good evening, teacher. I'm fine. And you? I'm great. Thanks for asking. Welcome to the class. Good evening. Good evening, Jose Antonio. How are you? I'm Good fine. evening. Good evening, Jocelyn. How are you? Fine, teacher. Very good. I can see Marvin, Wilfredo. Hello, Marvin. How are you? All right, Sobeida, how are you tonight? Living, right. Very good. Okay, welcome everybody. Welcome to the class. I'm really happy to see you here. Welcome to the class. Okay, thank you for being on time. Thank you for the camera on. That's very important. It's Tuesday. ¿Se acuerdan del tema? Hello, hello. Okay, ¿se acuerdan del tema que hemos estado viendo? ¿Qué tema vimos ayer? Let's see. Simple present negative. Very good. Simple present and negative. Affirmative. Very good. And affirmative. Excellent job. So, vamos a seguir viendo un poquito. Vamos a tener un pequeño review sobre simple present and affirmative and in negative. Y vamos a ver un nuevo tema para el día de hoy. Pero antes de comenzar, let's see, ¿cómo van con la plataforma? Teacher, Yes. fíjese que salí reprobado en la tarea de ayer. Bueno, que se refería a la de ayer, ¿verdad? No sé si habría la posibilidad si pudiera, bueno, pero igual que los otros estén de acuerdo, poder resolverla usted y explicarlo un poco. Okay, yes. Sin embargo, recuerden, chicos, que cuando ustedes salgan mal en alguna tarea o en algún ejercicio, pues siempre lo pueden volver a hacer. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a abrir el ejercicio y vamos a ver. Ok. Bueno, les voy a compartir ahorita la plataforma. José, ¿este era el ejercicio? ¿El ejercicio 6? Sí, Sí, es. es Lili. Ah, ok. Vale, vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que dice es que ustedes tienen que colocar las palabras para formar una oración, ya sea en afirmativo o en negativo. ¿Ok? Tienen que asegurarse que la oración comience con una capital letter. ¿Qué significa una capital letter? Letra mayúscula. Exactly. Y al final tenemos que agregar un period. Punto. Punto. Exactly. En este caso, recuerden siempre el orden que nosotros le damos a una oración. Si ustedes ven en la primera, dice night, at, sleep, I. ¿Qué necesito primero yo en una oración afirmativa? ¿Se acuerdan? Yes. Subject. I, subject. ¿Cuál de estas palabras es un subject? Ay. I, very good. ¿Qué necesito después? Verb. Exactly. ¿Cuál de esas palabras es un verb? Sleep. 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 ¿Y al final qué necesito? Complement. Un complement. ¿Y cuál sería el complement? At At night. night. At night. Ah, so lo primero que necesitan es capital letter.
Si ustedes escriben una I así minúscula, doesn't count. So ustedes escriben I sleep at night. ¿Y qué necesito al final? Un period. Lo mismo sucede en la segunda oración. ¿Cuál sería el sujeto en esta oración? He. Exactly. ¿Cuál sería el verbo? Works. Works. ¿Y el complement? In a factory. Ok. ¿Puedo empezar la oración así, con ese tipo de letra? No. Right. ¿Por qué? Porque es minúscula y yo necesito una letra mayúscula. So, he works in factory. Oh, in a factory, I'm sorry. Y al final, period. Okay? He works in a factory. Ahora, aquí tienen que ser bien cuidadosos porque recuerden que la plataforma está configurada para aceptar una respuesta específica. Si ustedes omitieron una letra, el ejercicio, la respuesta va a estar equivocada. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado en el spelling. La siguiente, you cinema to go the. ¿Cuál sería la oración ahí? You go to the cinema. Very good. You go, ese sería el verbo, y el complemento to the cinema. Cinema. Y un period at the end. Ahora, estas, si se fijan, son en affirmative. Si tiene el auxiliary, aquí está, por ejemplo, el auxiliary don't, y aquí vemos doesn't. Aún no hemos visto el doesn't, pero es otro auxiliary in negative. Entonces, las oraciones van a ser en negative. ¿Cuál sería? Siempre recuerden, siempre seguimos el mismo orden. Sujeto, she. Cuando son en negativas, ¿qué necesito después? Doesn't. ¿El verbo? Speak. Speak. ¿Y al final? Complement. En este caso sería Portuguese. Important. Cuando estemos hablando de un idioma, los idiomas siempre se escriben con letra mayúscula. Entonces, si de repente ustedes a portugués lo escribieron con letra minúscula, eso también les puede afectar en la respuesta. Entonces, she doesn't speak Portuguese. Y no olviden, period at the end y la letra mayúscula al inicio. Al final, el número 5 también tiene un auxiliary don't. Quiere decir que la oración también va a ser en negative. ¿Cuál sería el sujeto acá? We. We. Luego, don't use computers. Ojo, computers está en plural. Si ustedes, por ejemplo, acá, si se fijan, ya la respuesta está correcta. Pero, ¿qué pasa si vengo yo y yo no le escribo la letra S? Y solo le coloco, we don't use computer, y le doy enviar. ¿Miran la respuesta? ¿Me la tomo correcta, sí o no? No. No. Por eso les digo, con una letra que escribamos mal, la plataforma nos va a tomar ese ejercicio como incorrect. Entonces, si computers está en plural, acá en la respuesta también lo escribimos en plural. Lo mismo sucede si yo no coloco la capital letter y la coloco en minúscula. Bueno, Mikre, en ese caso sí me lo aceptó. Wow. Ok, pero ustedes saben que tiene que ir con mayúscula, right? O si omitimos el punto, puede que la plataforma nos tome como una respuesta incorrecta. ¿Se entiende el ejercicio? Everybody? Yes? Yes. Ok, intenten hacerlo también, please, si han tenido problemas con ese ejercicio, intenten hacerlo. Y si les da un error, o si de repente ustedes creen que sí están colocando la respuesta correcta, pero igual se los toma como incorrectos, me avisan, tómenle una captura de pantalla y vemos si es error de la plataforma o qué está pasando.
Okay. ¿Preguntas hasta acá? ¿Con otro ejercicio que ustedes puedan tener dudas? Yo me equivoqué con eso, pero porque lo puse todo en mayúscula y por eso me las tomo todas como malas. Ah, ok. Gracias por decirnos. Ese es otro punto, everybody. Si se fijan, por eso les digo, la plataforma está configurada para recibir un cierto o una específica respuesta. Y si nosotros escribimos diferente, por eso a veces nos toma como el ejercicio incorrecto. Aunque la oración es correcta, right? Así que si tuvieron ese problema, recuerden, siempre pueden volver a hacer el ejercicio otra vez hasta que les salga correcto y así poder obtener una mejor puntuación. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguien más? No, teacher, yo en mi caso me los tomaba mal porque el apóstrofe lo escribía mal en la computadora. Yes, gracias por decirnos eso también. Esa es otra cosa, chicos, que les quería mencionar. Les voy a volver a compartir el ejercicio. Si se fijan, ustedes podrían decir, ay, teacher, pero es que es un apóstrofe, no es tan importante, right? Sin embargo, como les digo, ya la plataforma está configurada de esa forma. Si se fijan, el apóstrofe que yo estoy usando es simplemente el apóstrofe que es recto, ¿ok? Yo creo que hay una coma como esta, si se fijan, vean la diferencia. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Bueno, vean la diferencia. Tengo esta coma que es como la que la computadora les da cuando ustedes quieren colocar una tilde. Por ejemplo, si yo voy a colocar una tilde, coloco la letra A, o bueno, acá, si se fijan. Esa es como la coma que nosotros colocamos para la tilde. Esa, si ustedes colocan esa como apóstrofe, no se las va a valer. ¿Okay? Ahí es lo que le sucedía a su compañero, que la respuesta está completamente correcta, pero como no es el apóstrofe correcto, entonces no se las va a valer. El apóstrofe tiene que ser este, ¿no? El que es como rectecito. Si ustedes no saben cómo colocarlo en su teclado, pueden ir a Google. Yo se los recomiendo, right? Ir a Google, copiarlo y pegarlo, o simplemente acá en el ejercicio, copien y peguen la palabra que posee el apóstrofe, right? Por ejemplo, voy a borrar la palabra doesn't. Vengo, copio, right? Y aquí pego. Y así se ahorra la molestia de ver si no sé cuál es el apóstrofe o cuál no. Okay? Así que si de repente el apóstrofe no sabe cómo colocarlo, simplemente vayan, copien y peguen. Y el ejercicio, la plataforma sí se los va a tomar como correctos. ¿Ok? No sé si alguien más tiene otra observación con respecto a este ejercicio que puedan comentar para también ayudar a sus classmates. Recuerden que aquí somos un equipo y nos ayudamos entre todos. Si a alguien le ha salido equivocado por alguna razón, podemos compartirlo para evitar que sus compañeros cometan también el mismo error. Así que no sé si alguien más tiene preguntas. ¿No? Ok. Bien. También recordarles, hoy estamos en la semana número 2. Bueno, les voy a volver a compartir la plataforma porque les quiero mostrar algo. Estamos en la sección 2, es decir, en la unidad número 2. La unidad número 2 tiene esto que dice midterm. ¿Pueden verlo? El midterm. Yes. El midterm es básicamente un examen. ¿Ok? En la sección 2 está el midterm, es el examen. Entonces, cuando ustedes terminen de trabajar todas las tareas de la unidad número 2, ustedes tienen que hacer el midterm. Mi sugerencia es que lo hagan el viernes, o incluso les daré para el fin de semana. ¿Por qué? Porque prefiero que hagan el examen cuando ya hayamos terminado de ver todos los temas de la unidad número 2. ¿Ok? Para que así, a la hora de hacer el examen,
pues puedan realizarlo, puedan sacar una buena calificación. ¿Ok? Así que recuerden, les digo esto para que no se vayan a atrasar. En la sección 2 va a ser un poquito más largo porque tienen que completar los ejercicios de la unidad 2 y tienen que completar el examen. Les recomiendo que hagan el examen en un momento que puedan estar bien concentrados para que saquen buena nota. ¿Ok? ¿Se entiende, everybody? Yes. 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 Pretty good. Excellent. Ok, si hay alguien que todavía no ha podido entrar a la plataforma, los que me han dicho en días anteriores ya los notificamos. Así que si hay alguien que todavía no ha podido entrar, siempre notifíquelo, please, para que podamos ayudar. ¿Ok? Bien. Vamos a comenzar y antes de mostrarles la presentación del día de hoy, les voy a pasar lista, así que ya saben, when you listen to your names, say present. Let's see, Adriana Ernestina Contreras. Presente. Present. Thank you. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada. Present. Thank you. Elmer Antonio Hernández. Elmer Antonio Hernández. Okay. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. José Antonio Gómez. Present. Thank you. José Gustavo Acevedo. Evening. Okay. Carla Melissa Martínez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present, teacher. Very good. Laura Raquel Navarrete. Laura Raquel Navarrete. Present, teacher. Okay, very good. Mario Roberto Alfaro. Okay. Marvin Wilfredo Martínez. Marvin Wilfredo Martínez. Okay. Meili Eunice Reyes. Meili Eunice Reyes. Present. Okay, very good. Mónica Elisa Chacón. Present. Very good. Rosa del Carmen Rojas. Present. Very good. Sobeida de la Cruz Méndez. Present. Very good. Susana Beatriz Vázquez. Susana Beatriz. Teresa de Jesús García. Present, teacher. Thank you. William Alonso Rubio. Present. Thank you. Very good. All right, let's continue. Let me share the presentation for today. Okay, can you see the presentation, everybody? Yes. Excellent. Okay, so today is September 26th, and this is the topic for today. Simple present, yes, no questions. So, ayer vimos affirmatives and negatives. Hoy vamos a ver las questions. So, this is the class objective. Volunteer, please, for reading the class objective. Yeah, teacher Adriana. Thank you, Adriana. Classes objective. Participation with B. I do have certain question. Avoid day I router. Routines. Routine. Thank you. So that's the idea. El propósito de esta clase es que al final de la clase todos ustedes
puedan hacer preguntas a sus compañeros sobre daily routine. ¿Qué creen que significa daily routine? Rutina diaria. Exacto. Preguntas de rutina. Exactly. Si se fijan, ayer estuvimos viendo un poco sobre las activities que hacemos y que no hacemos en nuestro trabajo, right? Ahora vamos a ver un poquito más personal en nuestra vida diaria, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, okay? Así que hoy vamos a aprender bastante vocabulary. Espero que estén listos para anotar porque lo vamos a usar. Pero empecemos con un pequeño review. All right, vamos a ver si se acuerdan de lo que estuvimos viendo ayer. Les voy a mostrar unas pictures que son algunas de las activities que hacemos en el trabajo. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuál era esa? Do you remember? Send emails. Ah, very good. Send emails. Do you send emails in your job? ¿Envían emails ustedes en su trabajo? Yes, teacher. Yes. Yes. Ah, very good. Okay, what is this one? Make phone calls. Do you make phone calls in your job? Yes. Yes. Okay, very good. Okay. So, next one, what is this? Have a meeting. Ah, very good. Have a meeting. Do you have meetings in your job? No. No? Everybody and you, do you have meetings? Yes. Yes? Okay. Uh-huh. The next one, what is this? Teacher. Yes? Teacher. Teacher, excuse me, here I am. Elmer Antonio? Oh, who? I'm sorry. Marvin? Okay, next one. Next picture. What is this? Give a presentation. Ah, very good. Give a presentation. Do you give a presentation in your job? Mm-hmm. Yes or no? No. All right, very good. No. Okay, what about this one? ¿Se acuerdan? Keep track of financial accounts. Very good. Keep track of financial accounts. Very good. Financial. What is the next one? Prepare documents. Documents. Very good. Prepare documents. Do you prepare documents? Yes. Okay, very good. Yes, every day. Every day, all right. And the last one? Drive a truck. Do you drive a truck? Yes. Okay, very good. No. So, algunos, yes, otros? No, right? So, estas son algunas de las activities that we do at work, okay? Now, remember the structure. Si es affirmative, ¿qué necesito primero? Subject. And then? Verb. The last one? Compliment. A compliment, okay? Y vimos un ejemplo. I give a presentation. Ayer todos ustedes estaban hablando de acciones o actividades que ustedes realizan en su trabajo. Así que no olviden el orden. Sujeto, verb, complement. Hagamos un pequeño ejercicio. Yo les voy a dar una oración. Está desordenada. And you have to put the words in the correct order. Okay? Let me open up the exercise. Mm-hmm. So look at this. Leave Barcelona, I in. ¿Cuál es el orden correcto? What is the correct order? I leave Barcelona. Barcelona.
I live. I live bar in Barcelona. In Barcelona. Very good. ¿Y qué significa esto? I live in Barcelona. Yo vivo en Barcelona. Yo vivo en Barcelona. Very good. ¿Qué pasa si en lugar de Barcelona yo vivo en San Salvador? ¿Cómo diría esa oración? I live in San Salvador. Okay, how about you guys? ¿A dónde viven? Where do you live? I live in San Miguel. Ah, okay. Ajá. ¿Y los demás? I live in Santa Ana. I live in Solate. Wow. I live in San Salvador. Ok, creo que tenemos un poquito de todo. Escuché San Miguel, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador. Oh my. I live in Lourdes. In Lourdes, ok. ¿Quién más? I live in Suchitoto. I live Acabuto. In Planes de Rendero. Ok, nice. Ok, so ya veo que tenemos de casi todas partes. Excellent. So, ¿cómo digo yo vivo en? Recuerden, I live in. Excellent. I live in. What about this one? ¿Cuál sería el orden correcto? I like mango. I like mango. Ah, very good. I like mango. Mango. Do you like mangoes? Yes. Yes. But yes. Yes. ¿Qué pasa si yo quiero decir que a mí no me gustan los mangos? ¿Cómo sería la oración en negativo? I don't like mangoes. Solamente, ajá, solamente le agregamos el auxiliary don't. I don't like mangoes. Okay, how about this one? We go to London. Very good. Ok, voy a ir preguntando individualmente, así que solo la persona a la que le pregunte, only that person answers, ok? Let me pick someone. Mónica, hello Mónica. Ok, only Mónica. Mónica, ¿cuál sería el orden correcto? They study at university. Very good. They study at university. Perfect. Thank you, Monica. Okay, next one. Sobeida, next sentence, please. You teach Spanish. You teach Spanish. That's the one. Ok, Sobeida, si yo quiero decir esta oración en negativo, ¿cómo sería? Don't teach Spanish. Can you repeat? Don't, creo que se, la pronunciación me cuesta, pero you don't teach Spanish. That's the one. You don't teach Spanish. Very good. That's the correct one. Okay, next one. Let's see. Teresa de Jesús. Teresa, can you answer the next one, please? They work in a factory. Okay. All right. So, Teresa, en negativo, ¿cómo sería esta oración en negativo? They don't work in a factory. Perfect. That's the one. Excellent job. All right. Let's see. Elmer Antonio. Elmer, what is the correct order? They play every day tennis. Okay. They play tennis every day. Ah, okay. They play tennis every day. Very good. In negative?
They don't play tennis every day. Perfect. Very good job. Very good job. Okay. Daniel Armando, next one, please. Hello, Daniel, are you there? No lo escucho. I'm sorry. Daniel left. Ah, okay. Volunteer, please. Ajá. ¿Cómo quedaría esa oración, everybody? Volunteer. I meet Monday or my friend. I meet my friend on Monday. Ah, I meet my friend on Monday. On Monday. Very good. ¿Qué significa Monday? Lunes. Very good. Excellent. ¿Y qué significa meet? Reunir. Exactly. Now, meet puede significar dos cosas dependiendo del contexto. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien por primera vez, decimos meet. Gusto. A veces decimos como nice to meet you. Entonces, meet sería conocer. Es decir, conocer a alguien por primera vez. O también puede significar reunirse con alguien o encontrarse con alguien, pero ya alguien que ustedes ya conocen. Por ejemplo, si yo me quiero reunir con mis amigos, yo diría meet my friends. ¿Okay? Ahí ya no es conocer a alguien por primera vez. No, ahí ya significa reunirse. ¿Okay? De ahí la palabra meeting, de reunión. ¿Okay? Next one, volunteer. ¿Cuál sería la oración en este escenario? We go. Okay, we go. ¿Cuál sería el complement? Thank you today. Okay, the gym. Very good, to the gym. Every day. ¿Qué significa gym? Gimnasio. Yes. Do you go to the gym every day? Uh-huh. Everybody? Yes. Yes? Okay. Yes. Yes. Ah, very good. Excellent. Okay, the last one. You like chocolate. Okay. You like chocolate. Very good job. Entonces, si se fijan, ese es como el orden correcto cuando estamos hablando de una oración en affirmative. All right? Recuerden, necesito subject, verb, complement. ¿Se entiende la estructura de un simple present en affirmative? Yes. Yes. Ahora, yes. Pregunta, eso lo vimos ayer. ¿Puedo agregar el verbo to be a esta oración? Por ejemplo, I am give a presentation. No. Right? We cannot combine. No se puede estar combinando. All right. ¿Qué pasa si ya vimos las affirmatives en negative? ¿Qué es lo único que tengo que agregar? Don't. Exactly. Entonces necesito en subject un auxiliary, que en este caso estamos usando don't. Luego necesito el verb. ¿Qué necesito al final? Complement. For example, I don't give a presentation. Así de simple. Ahora completemos otra practice. Aquí tengo unas oraciones. Ese ejercicio está en su manual en la página 20. Okay.
So, coloquemos las oraciones en el orden correcto. La primera dice keep, day, companies, track, financial account, of. La palabra of la vamos a escribir dos veces. So everybody, what do you think? What would be the correct sentence here? Derraman el último. Ajá. ¿Cuál es el sujeto? What is the subject? Keep. Day. Okay, day. Keep. ¿Cuál es el verbo? The okay. Company. Keep. Keep track. Track. Company. Keep track. Company. Company. No, keep track. Of company. Of. Of company. Of finish. Okay, companies or financial account? Financial account. Okay, financial account. Of company. Of company. Companies. Companies. They keep track of financial accounts of companies. Everybody, ¿están de acuerdo? Yes. ¿Seguros? Yes. Yes, this is the correct one. Necesito que estén seguros. Come on. Okay, number two. En la number two, tengo el auxiliary don't, es decir, que la oración es en negative. ¿Cuál sería la oración correcta? We don't. Okay. We don't. We don't. ¿Cuál es el verbo? Advertise. Complement. On internet, the company. On internet, the company. Mm, we don't advertise on internet, the company. Are you sure? The company. Actually, the company on internet. Yes. So, on internet goes at the end. Siguiente, number three, la número tres está en affirmative or in negative. What do you think? Affirmative. So I take. Not in the meeting every day. In the meetings every day. Very good. Excellent. And the last one, everybody, what do you think? What is the sentence here? Number four. Carlos and Mauricio. Answers. Answer. Answer phone at the reception. Very good. Excellent. Si se fijan en este caso, everybody, es bastante simple tratar de colocar el orden correcto de las palabras. Solo tienen que recordar la estructura. Sujeto, verbo, complement. Y si en dado caso la oración es en negative, perfect. Subject, auxiliary, verb, complement. ¿Entendido? Yes. ¿Preguntas hasta acá, everybody? ¿Preguntas? Teacher. Yes. Adelante. Okay, Elmer, lo siento, pero es que se lo escucha cortado. ¿Puede repetirlo, por favor? Answer phones could be an activity. Oh, yes. Recuerden yes. que hay una diferencia entre make phone calls. Phone calls. Cuando yo digo make phone calls, es decir, que yo estoy haciendo la llamada.
Es decir, yo agarré el teléfono, yo marqué y yo llamo. Pero si yo digo answer, es decir, que alguien llamó y yo solamente estoy respondiendo la llamada. Esa es la diferencia. Make, ustedes llaman. Answer, alguien más está llamando, ustedes solo están respondiendo. Esa es la diferencia. ¿Entendido? Uh-huh. Okay, thank you. You're welcome. ¿Preguntas, everybody, con respecto a las affirmatives en las negative? Okay, si no tienen questions, pasemos a la siguiente. Ahora, veamos un poquito de vocabulary. Remember, el objetivo de la clase de hoy es hacer preguntas sobre la daily routine. Entonces, veamos vocabulario relacionado con la daily routine. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen en la mañana? Cuando amaneció. ¿Amaneció? ¿Qué es lo primero que hacemos? Despertar, wake up. Exactly, nos despertamos, right? ¿Qué hacemos después? Bañarnos. Ok, bañarnos. ¿Después? Cepillarnos los dientes, desayunar. Very good. Now, la daily routine de cada uno de ustedes puede ser muy diferente, right? Remember que aquí es personal. Veamos algunos de los vocabularies. Y aquí, please, necesito que vayan tomando nota, ¿ok? Ok, I'm sorry, Elmer, pero se le escucha cortado. No sé si tiene una pregunta. All right. Lo primero que hacemos es wake up. Fíjense en la oración. Sujeto, verbo. Aquí hay dos palabras. Wake up. Esas dos palabras forman el verbo. ¿Ok? A eso se le llama phrasal verbs, pero es como un verbo. Right? Así que I wake up. ¿Qué significa I wake up? Levantarse. Levantarse. Despertarse. Yes. Aquí es simplemente despertarse, como cuando sonó la alarma y ustedes abrieron los ojos, is wake up. Así que pronunciation. Wake up. Wake up. Very good. Ok, ¿se levantan temprano o tarde? Temprano. Ah, si queremos decir la hora, decimos I wake up at, y ahí me dicen la hora. For example, at 5, at 6. ¿A qué hora se levantan? 6. Ok, I wake up at 6. ¿Los demás? 6. 6, ok. ¿Los demás? 5. I wake up at 5, I wake up at 4, I wake up at 6, ¿ok? Luego de despertar, hay que levantarnos, right? ¿Cómo digo levantarnos? Get up. Get up. Exacto. I get up. I get up. Luego de get up, normalmente, take a shower. Yes. Take a shower. ¿Qué significa take a shower? Tomar un baño. Exactly, bañarse, all right? Do you take a shower in the morning? Yes. Yeah. Yes. Como tres personas dijeron yes, los demás, oh my goodness. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. All right. Luego de bañarnos, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos. Vestirnos, all right. Así que vamos a decir get dressed. No decimos get dressed, no. Vamos a hacer como que si hubiese una T al final. Dressed. Get dressed. Exactly. Get dressed. Get dressed. Luego de vestirnos, I comb my hair. ¿Qué significa I comb my hair?
Cepillo mi cabello. Peinar mi cabello. Exactly, peinarnos, right? Luego de I comb my hair, ¿qué tenemos que hacer? I have breakfast. Desayuno. Exactly. I have breakfast. Significa desayunar. Okay? I have breakfast. I have breakfast. ¿Qué pasa si a mí me toca cocinar el desayuno? Breakfast. Entonces diríamos, I cook breakfast. Cook significa cocinar. Cocinar. Okay? I cook breakfast. Luego, ¿qué tenemos que hacer después del breakfast? I go to work. Ahora, no aparece aquí en la picture, pero ¿qué pasa si yo quiero decir que me lavo los dientes? Yo digo, I brush my... I brush my teeth. Yes. My teeth. I brush my teeth. Eso es, me cepillo los dientes. I brush my teeth. Ok, luego de irme al trabajo, I go to work. ¿Qué pasa si en lugar del trabajo yo voy a la escuela? ¿Cómo diría eso? I go to school. To the school. School. Y si quiero decir, voy a la universidad. I go to university. University. I go to university. Y si quiero decir, voy al gimnasio. I go to gym. I go to the gym. Go to gym. Yo voy al supermercado. I go to the supermarket. Exactly. So cada vez que queramos decir que vamos a un lugar, simplemente decimos I go to y decimos el nombre del lugar. Luego me pongo a trabajar. ¿Cómo digo? Yo comienzo a trabajar. I start work. I start work. Por ejemplo, aquí pueden especificar la hora. ¿A qué horas comienzan a trabajar ustedes? 8. Very good. Ok, entonces decimos I start work. At 8. I start work at 9. At 10. Ahí varía dependiendo la hora en la que cada uno de ustedes empieza a trabajar. Luego aquí vimos algo similar. ¿Cómo decíamos enviar emails? Send email. Y si se fijan, aquí dice answer emails. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Contestar email. Ah, very good. Yo estoy respondiendo emails. All right. ¿Copiaron el vocabulary, please? Yes. Yes. Everybody, ¿ya lo copiaron? ¿Seguros? Copy, please. Yes. Copy. Yes. Vamos. Okay. ¿Todos? Yes. All right. Yes. Remember, este vocabulary no se trata solo de copiarlo, sino que hay que irlo memorizando, okay? Bien, ¿qué pasa después de responder a los emails? Digamos que ya son las 12 del mediodía. ¿Qué tenemos que hacer? I have lunch. ¿Y qué es lunch? Almuerzo. Excelente. Aquí ya es el almuerzo, right? I have lunch. Luego, I finish work. ¿Qué significa I finish work? Fin del trabajo. Termino de trabajar, right? For example, ¿a qué horas terminan de trabajar ustedes? I finish work at 5. I finish work 5. Okay. At 5. At 5. Algunos pueden decir at 4, at 6. Ahí depende de cada uno, right? Así que, ¿qué tengo que hacer? Me voy para mi casita. ¿Cómo digo me voy a casa? I go to the home. Home. ¿Y cómo digo llego a casa? I arrive home. Very good.
I arrive home. Home. Para los que tienen mascotas, I feed the dog. ¿Qué creen que significa feed? Alimentar. Exactly. ¿Y qué tal si en lugar de un perro yo tengo un gato? I feed the cat. Ahora bien, ustedes pueden decir teacher, pero ¿y si yo tengo que alimentar a mis hijos? Perfect. I feed I feed my children. Or I feed my kids, my baby. Okay? Podemos cambiarle. Uh-huh. There's no problem. ¿Y qué pasa si me toca? Yes. In fact, I do that. Ah, very good. You feed your children or your dog? No, my cat. Ah, your cat. Okay, very good. And you guys, do you feed pets? ¿Tienen mascotas? Yes, teacher. Yes. Ah, dog yes, teacher. Or cat? Dog and cat. Dog. Okay. Dog and cat. Ah. Parakeet. Ah, okay, sounds good. Now, ¿qué pasa si me toca hacer la cena? I cook dinner. Okay, pronunciation, dinner. 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 Exactly. Dinner. No decimos diner, decimos dinner. 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 Cook dinner. Luego de cook dinner, ¿qué hacemos? I have dinner. I have dinner. Es decir, nos comemos la cena. Si tienen tiempo libre. I watch TV. I watch TV. Ver televisión. En el caso de ustedes, en lugar de watch TV, ¿qué estamos haciendo ahorita? Attend a class. Very good. So you can say, I have English class. All right. I have English class. Y luego de la English class, ¿qué tenemos que hacer? I go to bed. ¿A qué hora se van a dormir? 11. At 11. Oh my goodness. Ah, vamos a extender una hora más la clase. Ya veo que se van a dormir tarde. Ajá. O sea que después de la clase todavía se quedan repasando, ¿verdad? Estudiando, haciendo la tarea. Ok. Y me voy a dormir. Luego, fall asleep. ¿Qué significa el fall asleep? Quedar dormido. Exactly. Remember que ustedes se pueden ir a acostar y ahí están con el teléfono, right? Y no repasando. Ven. Ajá, yo sé, yo estoy trabajando en la plataforma, pero ya otra cosa es quedarse dormidos y eso es I fall asleep. ¿Ok? O sea que si se van a dormir a las 11, my goodness, ¿cómo a la 1 de la mañana se están quedando dormidos, right? Oh my God. Ordenando los apuntes de la clase. Ah, ok. Watching the cell phone. Viendo los videos de la clase, right? I know. Ajá. Ok, copy the vocabulary, please. Copy the vocabulary que vamos a utilizar todas estas frases para nuestra daily routine. ¿Ya lo copiaron? Yes. Yeah? Yes, everybody. Teacher. Okay. Yes. Vamos a ver si prestaron atención. ¿Cómo digo tomar una ducha? I take a shower. ¿Cómo digo voy al trabajo? I go to work. ¿Cómo digo alimentar al perro? I feed the dog. ¿Y cómo digo tener clases de inglés?
I have English class. Perfect. Very good. Excellent. Now, tengamos una pequeña speaking practice. Okay? En este speaking practice, everybody va a ser bien simple. Quiero que ustedes respondan a esta pregunta. What do you do every day? ¿Qué estoy preguntando aquí? What do you do every day? ¿Qué haces tú cada día? Todos los días, right? What do you do every day? Es como, ¿qué haces todos los días? Así que ahorita quiero que ustedes escriban por lo menos 5 activities que ustedes hagan todos los días y pueden agregarle la hora, ¿ok? For example, I wake up at, y le agregan la hora. I wake up, for example, at 6 a.m. ¿Qué más hacemos? Ah, I go to work. I have lunch. Aquí podrían agregarle a qué horas tienen. I have lunch at 1 p.m., for example. O si es a las 12, at 12 p.m. O no sé, ahí a la hora que ustedes tengan lunch. Podríamos decir, I go to home. Pueden decirme a qué hora se van para la casa, right? Look, I have my English class. Pueden decirme a qué hora tienen la English class. Y luego, a qué hora se van a dormir. I go to sleep, for example, at 11 p.m. Okay? Así que, everybody, piensen ahorita por lo menos en 5 acciones, 5 activities que ustedes hacen. Y las vamos a compartir con nuestros classmates, ¿ok? Así que vamos a ir a los breakout rooms y ustedes le van a compartir su daily routine a su classmate y vamos a ver si ustedes tienen cosas en común. For example, imagine que de repente Claudia diga, ah, I wake up at 5. Y viene Carla y ella dice, hey, yo también, I wake up at 5. Okay, vamos a ver si ustedes tienen cosas en común. ¿Se entiende la activity? Yes. Yeah. Yeah. ¿Cuántas actividades tenemos que decir? 5. 5. Very good. Ok, para esta activity, everybody, vamos a hacerla bien corta, así que van a estar en parejas, ok? Así que pongan atención a su classmates. Si veo que están trabajando solos, los voy a mover para que trabajen con alguien más. ¿Todos listos? Yes? Yes. Excellent. Ok, let's go to work. Tenemos solo 5 minutes para esta activity. A partir de este momento, recuerden, no Spanish, ¿ok? Así que si los escucho hablando en Spanish, les voy a poner planas, everyone. Así que no Spanish, let's go. Únanse a los breakout rooms, please. Hello, Jenny. Hi. What do you do every day? I wake up at 6 a.m. Six. Six. Okay. I go After out. That? I go out with my dog at 7 a.m. I have a lunch at 1 p.m. I finish work. I arrive home 7 p.m.
I have lunch at 1 p.m. And I have a English class. At 8 p.m. Okay, what do you do at work every day? I work up at 6 a.m. Repeat, please. I wake up at 6 a.m. Mm-hmm. I take a shower. I know have the breakfast. No breakfast. Breakfast. I have breakfast at 6. And I start work at 9. I have lunch at 1 p.m. And they, I... ¿Five or three? Sale del trabajo a las 4:50. I finish work at 4:55. Ah, okay. Entendí 4:30. 4:35. No entendí bien. Ahí me quedé. 55. Ah, okay. Perfect. Okay. Okay. Wow. I arrive home at 5 p.m. I cook dinner at 6:30. No entender. Repeat it. I cook dinner. Dinner at 6:30. Bien. Sí. 6:30. Yes. Yes, entendí. Okay. Yes. Okay. I have dinner. Finish. Okay, very good. Yeah. All right, Daniel.
¿Qué le dijo Carla? Dígame una activity que le haya dicho Carla. Una de las que de tres coincidimos. Which ones? ¿Cuáles? I wake up at the 5 a.m. Okay. And I go to the work at 7 a.m. a.m. Perdón. Okay. And I have a lunch at 1 p.m. Okay, so Carla, ¿usted hace eso a la misma hora? Yes. Very good, excellent. Okay, vamos a regresar al salón principal, okay? Let's go back. Okay. Con Teresa. Okay, time's up, I'm sorry. Time's up. Okay, ¿cómo estuvo la practice? Easy or difficult? Easy, interesting. Easy? Easy. Okay, very good. ¿Sus compañeros dieron bastantes oraciones? Five sentences? ¿Le entendieron a su compañero? Yes. Okay. ¿Su compañero habló en español? No. Ah, okay. ¿Y los demás? A little. Ajá, okay. Very good. Now, estuve escuchando algunas conversations y excelente trabajo, everybody. Very good routines. Hay pequeños details que los tenemos que ir practicando y sobre todo la pronunciación. Okay, yo sé que ahorita cuesta un poquito, pero poquito a poco lo tenemos que ir aprendiendo. For example, ¿cómo pronuncio esto? Wake up. Yo sé que aquí hay una letra U, pero la vamos a pronunciar como que se parece a la letra A. Y vamos a decir wake up. Exacto. Aquí vamos a decir arise. Exactly. No arrive. Decimos arrive. Mm-mm. Arrive. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir, escuché a varios decir, por ejemplo, yo me voy al trabajo at 7 o me levanto a las 7, pero yo digo de la mañana, así que le agregamos el A. ¿Cómo pronuncio esto? Ya vimos el alfabet. A-M. Ok, be careful, porque por ahí estaba escuchando I am, I am, no. Decimos A? A-M. Teacher, I have a question. Yes, Andrea, go ahead. ¿Cómo se dice mediodía? Ah, very good. Para decir mediodía decimos noon. Noon. For example, digamos que quiero decir yo almuerzo al mediodía. I have lunch at noon. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo quiero decir a las 7, pero a las 7 de la noche? P.M. Very good. Excellent. Ok, voy a seleccionar aleatoriamente a uno de ustedes que me va a decir su daily routine. Laura, hello Laura. Hello teacher. Laura, what do you do every day? Pues casi todo lo de la lista, teacher. Okay, dígame un par de oraciones. Go ahead. I wake up. I take a shower. What time? ¿A qué hora se wake up? 5 a.m. Ajá, okay. I take a shower at 6 a.m. Okay. I go to work 7 a.m. Okay. I have a lunch at 1 p.m. All right, very good. Okay, let's stop there. Very good sentences.
Let's continue. Voy a seleccionar a alguien más. Let's see, let's see. Eric. Hello, Eric. Hello, teacher. What do you do every day? I wake up at 7 a.m. I go to work. I have lunch at noon. I go home at 7 p.m. I have English class at 8 p.m. Very good. Excellent. Very good job. All right. The last one. Vamos a ver a alguien más. Okay. Teresa. Hello, Teresa. Hello, Teresa, are you there? Hello, hello. Hello. All right, Teresa, what do you do every day? I wake up at 4 a.m. I go work for... No sé cómo se dice 30. ¿4:30? I'm sorry. 4:30. Uh-huh. Ah, okay. 4:30. Si queremos decir 30, decimos 30. Okay, like 4:30. Uh-huh. Okay. I go to work for 30? 30. Okay, very good. I have breakfast. Uh-huh. At 6. Six. Uh-huh. Okay. ¿Algo más? I finish a word. 5 p.m. Okay, very good. So everybody, ¿sienten que es fácil o difícil decir su daily routine? Ajá. Easy. Easy? ¿Los demás? 50-50? Easy? 50-50. Okay. Now, important. Obviamente aquí en la daily routine le podemos agregar muchas más cosas. Yo sé que ustedes hacen cosas que tal vez no aparecen en el vocabulary, ¿ok? So, lo que ustedes pueden hacer es, ya saben, dictionary, ¿all right? Ahora, ¿qué tenemos que hacer con el vocabulary? Ajá. Memorizarlo. Exactly, tenemos que aprenderlo de memoria. Así, si de repente ustedes quieren decir oraciones, ustedes no necesitan ver a su cuaderno, right? Sino que de memoria. Así que esa es su nueva homework. Now, ¿preguntas en cuanto a la daily routine? Everyone? No questions? Okay. Now, ya aprendimos daily routine. Ahora, ¿cómo puedo hacer preguntas sobre la daily routine? Veamos la estructura de las yes, no questions. Again, si yo digo yes, no questions, ¿por qué creen que se llaman así? Yes, no questions. Porque son preguntas cerradas. Exactly. Solo puedo responderlas con un yes o con un no. Imagínense que yo les pregunto, ¿y ustedes se bañan todos los días? O me dicen yes, yes, o me yes. Dicen no. ¿Tendría sentido si yo les respondo como, sí, yo me llamo Clarisa? ¿Tendría sentido? Yo me llamo Clarisa. No, right? Porque no está relacionada con la pregunta. Entonces, las yes, no questions son esas que solo se responden o con un yes o con un no. Entonces, veamos la estructura, cómo vamos a crear esa oración. La estructura de las yes, no questions es súper fácil.
Imagínense que aquí tengo una oración afirmativa. I get up early. ¿Es una oración afirmativa, sí o no? Yes. Ahora, yes. A la oración afirmativa solo tengo que agregarle algo al inicio. ¿Qué tengo que agregar? Do. Exactly. Do es un auxiliary. Ahora, el do no tiene traducción en esta oración. Si yo digo, do I get up early? Es una pregunta. El do no se traduce. Imagínense que yo les quiero preguntar a ustedes si ustedes se bañan. ¿Cómo sería la pregunta? Primero, auxiliary. Do. Do. Luego, la pregunta va hacia ti. ¿Cuál es el sujeto? You. I. You. Ok. Do you do? ¿Y cómo digo? Take. Ajá. Take. Shower. A shower. A shower. Do you take a shower? Quiero decir, ¿tú te bañas todos los días? ¿Cómo digo eso? Every day. Ah, very good. Every day. So, si se fijan, do you take a shower every day? Es como una oración afirmativa, solo que le colocamos el auxiliary al principio. ¿Cuál sería la traducción de esta oración? Te bañas todos los días. ¿Tú te bañas, ¿Te bañas todos los días? ¿Hay que traducir el do? No tiene traducción. Solamente está como de adorno, ¿ok? Pero es un auxiliary. Do you take a shower every day? ¿Qué pasa si yo quiero preguntarte si tú cocinas el desayuno? ¿Cómo diría eso? Do you cook a breakfast? Ah, do you cook breakfast? Ahora, yo quiero preguntar si tú ves televisión. ¿Cómo diría eso? Do you watch TV? Do you watch TV? Do you watch TV? Very good. So, así es como nosotros creamos preguntas. All right? Podemos cambiar el sujeto. En lugar de you, puedo decir ellos. Imagínense que la pregunta es, ¿ellos cocinan el desayuno? ¿Cómo sería la oración? Ellos. Do they cook breakfast? Do they cook breakfast? Ahora, yo quiero preguntar si nosotros miramos televisión. ¿Cómo diría eso? ¿Nosotros miramos televisión? Do we? Ah, do we watch TV? Do we watch TV? Do we. So, si se fijan, podemos cambiar el sujeto. No solamente va a ser you, podemos cambiarlo. Ahora bien, ¿cómo vamos a responder? Imagínense acá, si ven el cuadrito, este cuadrito está en su manual, ¿ok? Aquí tenemos dos opciones, podemos responder con un yes o podemos responder con un no. Imagínense que yo les pregunto, ¿do you take a shower every day? Si la respuesta es sí. No, I don't. ¿Qué me dirían? Si la respuesta es sí, yes. Yes, I do. Yo, ¿verdad? Yes, estamos respondiendo con you. Sí, yo me baño. Entonces decimos, yes, I do. Y si la respuesta es no, simplemente digo no. No, I don't. Fíjense bien, en la respuesta que decimos yes, el auxiliar que utilizo es do. En la respuesta que dice no, ¿cuál es el auxiliar en negative? Don't. Don't. So, yes, I do, o no, I don't. No, I don't. Imagínense, hagamos una practice. Yo les hago una pregunta y ustedes me responden, ya sea con yes o con no. Let's see. Do you wake up at 4 a.m.? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Ah, very good. Okay.
Do you watch TV in the morning? No, I don't. No, I don't. No, I don't know. Okay. Do you brush your teeth every day? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Perfect. Excellent. Ahora, cuando respondemos, podemos usar un sujeto diferente dependiendo de a quién vaya dirigida la oración. Por ejemplo, do they cook breakfast? Si estoy hablando de ellos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Puedo decir yes, I do? ¿Sí o no? No. 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 ¿Por qué? ¿De quién estoy hablando aquí? De ellos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yes, they do. Yes, they do. Very good. Yes, they do. ¿Y si la respuesta es no? No. No, they don't. Ahora, look at the next question. Estoy hablando de we. Do we watch TV? Si la respuesta es sí, ¿qué diríamos? Yes, we do. Yes, we do. ¿Y si la respuesta es no? Yes, we no, don't. We don't. Ahora, tenemos que ser cuidadosos. Remember, la idea es dar la respuesta completa. Así que si solo me dicen yes, no, full answers, please. Ahora, imagínense que yo les pregunto, hey, do you go to work? ¿Tendría sentido si yo digo yes, I don't? ¿Puedo decir eso? Yes, I don't. No. Aquí es contradictorio. Estoy diciendo sí y estoy diciendo no. Right? Así que decimos yes, I do. O otro ejemplo. ¿Tendría sentido si yo digo no, I do? ¿Se puede? No. ¿Por qué? Porque aquí tengo negative y aquí lo estoy diciendo como en affirmative. Entonces tengo que decir no, I don't. ¿Ok? ¿Se entiende la estructura de las yes, no questions? Yes. ¿Seguros? Yes. Ok. Copy the examples, please. Copy the examples. Si se fijan, ahorita solo estamos viendo los sujetos en plural y el sujeto de I and you. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cuál es la estructura cuando estamos hablando de she o de he, porque eso cambia un poquito. ¿Ok? ¿Copiaron los ejemplos? Yes. Remember, este cuadrito también está en su manual, okay? Así que page 24, si lo quieren volver a ver. Now, hagamos un pequeño practice, please. Aquí tengo algunas sentences. Quiero que ustedes creen las yes, no questions. Por ejemplo, yo voy a responder la número uno y ustedes hacen las demás. Aquí dice, you work company. Para hacer una yes, no question, ¿qué es lo primero que necesito? Do. El do. Y luego queda como una oración en affirmative, es decir, subject, verb, complement. ¿Cuál sería la oración aquí? You work company. Do you work company? At company. In a company. Ok, aquí podríamos agregarle in a company. So, imagínense que yo les pregunto, hey, do you work in a company? Y si la respuesta es yes, ¿qué diríamos? Yes, I do. Ahora, tengo una pregunta. ¿Creen que puedo responder con yes, I am? ¿Tendría sentido? No. ¿Por qué? ¿Tengo el verbo to be en esta oración? No.
No. Así que el verbo to be aquí, nel, right? Vamos a responder usando el auxiliary. Yes, I do. Do. Very good. Ok, les voy a dar dos minutitos en su cuaderno, please. Completen estas preguntas y les voy a ir preguntando uno por uno para ver si sus respuestas están correctas. Go ahead. Anótenlas, please, en su cuaderno, la pregunta y la respuesta. Si aquí dice no, es porque la respuesta va a ser en negativo. Así que escriben la respuesta también. Go ahead. Tienen dos minutitos. Si tienen preguntas, please, let me know. Si tienen preguntas, me avisan, please. Complete the questions. No olviden escribir la respuesta también, please. Finish. Yes, todavía no. Finish. Yes. Yes. Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. All right. Very good. Okay, let me pick someone. Okay, Elmer Alexander. Hello, Elmer. Hello, teacher. Okay, Elmer, number two. ¿Cuál sería la yes, no question en la number two? Do they check product? Okay, do they? ¿Qué más? Check product. Check product. Necesito el at. Check product. Do they check product? Ah, just like that. Okay, recuerden, auxiliary, subject, verb. Nada más.
Okay, do they check product? Si la respuesta es no, Elmer, what is the answer? No, they don't. Ah, no, they don't. ¿Por qué respondo usando they? Porque en la pregunta estoy preguntando por... Ellos, por ellos. Exactly, very good. Okay, Elmer, pick someone, please. Mónica. Mónica, okay, hello, Mónica. Hi. Number three, what is the question? Do we listen customers? Do we listen customers? Ahora bien, important. No lo hemos visto aún. Customers. Ok, cuando usamos el verbo listen siempre y por siempre va a ir seguido por la preposición to, ¿ok? Eso, okay. Anótenlo, please. Siempre que digamos listen, por ejemplo, si yo quiero decir escuchar música, diríamos listen to music. Music. Si quiero decir escuchen a la maestra, listen to the teacher. The teacher. Escúchenme a mí, listen to me. Siempre vamos a colocar la preposición to después de listen. Ok, Mónica, en este caso, si la respuesta es yes. Yes, we do. Yes, we do. Perfect. Excellent. Ok, Mónica, pick someone, please. Marvin. All right. Hello, Marvin. Marvin, number four, what is the question? Hello, Marvin, no lo escucho. Okay. Adelante, ¿cuál es la pregunta acá? Do I buy material? Do I buy new material? New material. Okay, material. Very good. Do I buy new material? En este caso, si la respuesta es no. I don't. Diríamos no. I do. No, I do. No, I do. ¿Puedo decir no, I do? ¿Qué piensan ustedes, everybody? No, I don't. No. Si la respuesta es negativa. Don't. Ok. No, I don't. Don't. Very good. Ok. Marvin, pick someone. Elige a alguien, please, Marvin. Okay, volunteer. William. Oh, William. William Alonso Rubio. Perfect. Thank you, William. Number five. What is the answer? Do Milena and Pablo design a logo? All right. Do Milena and Pablo designed a logo? So, si la respuesta es sí, what would you say? Yes, they do. Yes, they do. Perfect. Si se fijan, como la respuesta tiene que ser una respuesta corta, no decimos yes, Milena and Pablo do. No, como estamos hablando de ellos, decimos yes, they do. Perfect. ¿Cuántas respuestas correctas tuvieron? How many correct answers? Four. Four. Four, okay. Four. Easy or difficult? Yo tengo una duda. En la primera, ¿por qué es
Yes, I do, y no, yes, I do. Ah, very good question. En este caso, si se fijan, la pregunta dice you. Por lo tanto, cualquiera podría pensar, ok, si dice you, tendría que responder con you, right? Yes, you do. Ahora, acá solo tenemos que traducir la pregunta para entenderle. Si yo les digo a ustedes, do you work in a company? Les estoy preguntando, ¿tú trabajas en una compañía? ¿Cómo me responderían ustedes? ¿Me responderían con un sí? Sí, yo trabajo. Ah, no. ¿Respondemos con un tú o con un yo? Yo. Yo. Exactly. Yo. Lo mismo funciona en inglés. Si bien la pregunta estamos usando you, pero es porque yo te estoy preguntando a ti directamente. Al momento de responder, decimos sí, yo trabajo en una compañía. Por eso es que respondemos con un yes, I do. ¿Entendido? ¿Yes? ¿Seguros? Recuerden, cuando ustedes vean preguntas con you, esa pregunta significa que va dirigida hacia ti. Entonces ustedes tienen que responder con un I. ¿Entendido? ¿Yes? Yes. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Questions, everybody? No questions, seguros. Okay, si no tienen preguntas, vamos a hacer un speaking practice. Bueno, vamos a saltar esta because of the time y vamos a hacer un speaking. Ahorita quiero que ustedes escriban o creen bueno, vamos a hacerlo más corto por el tiempo. Tres. Quiero que ustedes escriban tres preguntas y se las van a hacer a su classmate. Estas preguntas tienen que ser relacionadas con la daily routine. For example, quiero que todas las preguntas las inicien con do you. ¿Ok? Para que sea un poquito más fácil. Y ustedes pueden usar el vocabulario que hemos estado estudiando. Por ejemplo, do you feed the dog? Si la respuesta es sí, ¿cómo va a responder su classmate? Imagínense que su compañero les está preguntando, hey, do you feed the dog? ¿Qué responderían ustedes? Ajá. Do you feed the dog? Yes, I do. Yes, I do. Okay. No, I don't. Very good. Si la respuesta es sí, decimos, yes, I do. Pero si la respuesta es no, decimos, no, I don't. No. Otra pregunta. ¿Qué más podríamos preguntarle a nuestro classmate sobre la daily routine? Do you... A ver, un ejemplo. Do you drive a car? Very good. Do you drive a car? ¿Qué responderían, everybody? Do you drive a car? Yes, I do. No, I don't. Very good. Yes, I do. Or, si la respuesta es no, no, I don't. Don't. Okay. Así que, ahorita quiero que escriban tres preguntas utilizando do you y vocabulario de la daily routine. Okay, solo tres preguntas. Go ahead. Solo van a escribir la pregunta. Le van a hacer esa pregunta a su compañero y su compañero va a responder, ya sea con un yes o con un no. ¿Se entiende la activity, everybody? Yes. ¿Se entiende la actividad? Yes. Yes. Okay, very good. Adelante, escriban tres preguntas. Tienen dos minutos para escribir las tres preguntitas en su cuaderno. Go ahead.
Si tienen dudas, me avisan, please. Recuerden, ahorita quiero que todas las preguntas empiecen con do you, porque la idea es entrevistar directamente a nuestros compañeros. Go ahead, tienen 2 minutos. Ready? Finish? ¿Ya tienen las 3 questions? ¿O todavía no? Yes, teacher. Yes, okay. ¿Los demás? ¿Ya tienen las 3 questions? Yes? Yes. Okay. Yes, all I right. do. Very good. Ok, listen, vamos a ir a los breakout rooms. Esta vez no van a estar en parejas, sino que van a estar en grupos. All right? La idea es que todos participen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imagínense que Marvin hace una pregunta. Todos los miembros del equipo responden. ¿Ok? Luego viene Eric. Eric hace la siguiente pregunta. Y todos en el grupo responden. Luego viene Kevin, hace una pregunta, lo mismo, todos en el grupo responden. ¿Ok? La idea es que todos van a ir preguntando y también todos van a ir respondiendo. ¿Se entiende, everybody? Yes? Yes, teacher. Perfect. Ok, vamos a ir a los breakout rooms again. Recuerden, en los breakout rooms, no Spanish. Si no escucharon bien la pregunta, ¿qué pueden decir? Can you repeat, please? Very good. Can you repeat, please? A menos que no le entiendan a su classmate o que no sepan el significado de una palabra, ahí sí se pueden ayudar. Pero de verdad, tratemos la manera de evitar el Spanish lo mayor parte posible. ¿Ok? Así que, everybody, vamos a los breakout rooms. Please, todos participen. Let's go. Hello. Eric and Rosa. Hello. Hello, Rosa. Hello, Eric. Hello, Mary. Haga las preguntas a alguien de ustedes primero, si quiere. Okay. The first. By the first. Mm-hmm. Okay. Do you have pets? Yes, I do. No, I do. Okay. Do you work in the morning? Okay, I'm sorry. Un momento. Eric, do you have pets? No, I don't. Ah, that's the one. No, I don't. Perfect. Okay, next question. Do you work in the morning?
Yes, I do. Yes, I do. Okay. Do you have a birthday in September? No, no I don't. Eric? No, I don't. Okay. Finish. Haga las preguntas. Okay, ¿quién va a hacer la pregunta ahora? Rosa. Okay, Rosa, okay. Ask the questions. Do you feed the dog? Yes, I do. No, I don't. Repeat. Do you have children? Do you have children? No, have I don't. No, no, I don't. I don't. Do you dance? No, I no, don't. No, I don't. Finish. Okay. Okay. Do you cook breakfast? No, I don't. No, I don't. Do you go to, bueno, esta ya la hizo Casey, estaba la misma. Do you feed the cat? No, I don't. No, I don't. Do you cook dinner? Can you repeat, please? Do you cook dinner? Yes, I do. Awesome. Do you watch TV? Yes, I do. Jose. Do you answer email? Yes, I do. And you? Yes, I do. Do you listen to bachata music? Yes, I do. Yes, I do. And Teresa? No, I don't. Okay. Another question? Teresa is another question. Did you finish the questions? Yes, the questions. So if I ask you, do you dance? Do you know what is the meaning of dance? No, I don't. Okay, dance is bailar, so do you dance? ¿Qué me responderían? No. No, I don't. Yes, I don't. Okay, Adriana, I'm sorry. Yes, I don't. ¿Puedo decir yes, I don't? No. Si la respuesta es yes, decimos.
Yes, I do. That's the one. And Casey? No, I don't. All right. Do you brush your teeth? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Okay, vamos a regresar al salón principal, okay? Let's go back. Teacher. Oh, I'm sorry, my microphone was off. Okay, how was the practice? Easy or difficult? Easy. Easy? Yes? Easy. Okay. Easy. ¿Entendieron las preguntas que su classmates les hizo? Yes. Yes. Okay. Yes. ¿Su classmate respondió correctamente? Yes. Yes. Okay. Spanish? No. No. Never, right? Veo a Eric que me hace, all right. Okay, let's see. Vamos a ver, voy a seleccionar a dos personas. I have Jenny. Hello, Jenny. Y... Teacher, llegué a hacer una pregunta, pero no hay como tengo que preguntar en inglés. Okay, go ahead. Yo la mayoría le he preguntado, no sé cómo es que se pronuncia lo de has children, lo de si tiene hijos, no sé si lo pronuncio bien, has children, así se pronuncia. Yes, have children. Have children. Yes. Gracias, teacher. Okay. You're welcome, very good. Okay, vamos a ver, Jenny and Rosa. Okay, se van a hacer una pregunta cada uno. Go ahead. Okay, do you like coffee? Yes, I do. Very good question. Okay, Rosa, ask her. Do you call other companies? Yes, I do. Okay, very good. Thank you, Rosa. Thank you, Jenny. Next one, vamos a ver, Kevin and Jose Antonio. Una pregunta cada uno, please. Go ahead. Do you work a company? Yes, I do. Mm-hmm. Very good. Ahora, Kevin. Do you like Chinese food? Mm-hmm. Yes, I do. Okay, very good, very good. Next one, let me see, Casey and Laura, go ahead. Okay, do you take a shower every day? Uh-huh, Laura. Microphone. Do you have breakfast? Okay, okay, hold on. Primero responda la pregunta de Casey. No se escuchó. Okay. Yes, I do. Yes, I'm sorry. No lo escuché. Sorry. Okay, it's okay. Very good. Yes, I do. Ahora ask a question, please. Do you have breakfast? Yes, I do. Very good. Excellent. Nice job. Okay. So, fácil, difícil, 50-50. ¿Cómo sienten hacer las preguntas about the daily routine? 50-50. Okay. So, vamos a seguir practicando. Solo recuerden la estructura, everybody. Recuerden que primero, auxiliary. Y luego la misma estructura como una oración en afirmativo. Y recuerden la forma de responder. Yes, I do.
No, I don't. Algo que quiero decirles es que sean cuidadosos. Por ahí estoy escuchando que a veces me dicen, yes, I don't. ¿Puedo decir eso? Yes, I don't. No. No. Mm-hmm. ¿Y puedo decir no, I do? No. No. No possible, right? Así que cuidado con eso. Bien, terminamos con esta activity because we don't have more time. Oh, hold on, hold on. ¿Pasé asistencia? No, right. No. No. Ok, vamos a revisar asistencia antes de irnos. Adriana Ernestina Contreras. Present. Thank you. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemí Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Daniel Armando Rivera. Elmer Alexander Tejada. Present. Thank you. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Teacher. Yes. La primera lista que pasó, fíjese que justamente en ese momento se me desconectó el. Ah, no, inter. Pero sí se la conecté, sí se la coloqué. No worries. Ah, ok, muchas gracias. Yeah, no worries. Ok. Eric Alejandro Paul. Present, teacher. Very good. Let's see, let's see. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. José Antonio Gómez. Present. Thank you. José Gustavo Acevedo. Carla Melissa Martínez. Present. Thank you. Casey Hazel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present, teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present, teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martínez. Okay. Present, teacher. Okay, thank you. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Let's see, Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present, teacher. Very good. Sobeida de la Cruz Méndez. Present, teacher. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Okay. Teresa de Jesús García. Present. Thank you. William Alonso Rubio. Okay, very good. Yeah. All right. Well, tenía preparado otra activity, but because of the time, no la vamos a poder hacer, así que la vamos a continuar el día de mañana. Now, everybody, recordarles, ya mañana es miércoles, así que ya tenemos que ir avanzando en la plataforma. Creo que Marvin, no sé si ya tiene acceso a la plataforma. No, teacher. Ok, voy a volver a reportarlo. No se preocupen, que yo sigo reportando todos los días hasta que les den acceso a everyone. ¿Hay alguien más que aún no tenga acceso a la plataforma? ¿Seguros? Ok, no esperen hasta último día, please, porque les va a tocar hacer todos los ejercicios en un flash, así que yo les sugiero que si aún tienen problemas con la plataforma, me digan para ver cómo lo resolvemos. Okay, so everybody, we don't have more time. Let me ask you a question. Do you want to sleep? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yo no mucho les creo, guys. Yo siento que ustedes ahorita... No, I don't. A ver el teléfono, right? Okay. Okay, como siempre, recuerden, siempre hay un ganador, right? Que se tiene que quedar. El ganador del día de hoy es Jenny Raquel Figueroa. Okay, Jenny, se tiene que quedar, please. Los demás, have a good night, take care, and see you tomorrow. Good night. Goodbye, see you tomorrow.
Goodbye, goodbye. Goodbye. Good night. Good night, good night. Solo Jenny se queda, please. See you tomorrow. Okay, hello, Jenny. Hi, teacher. How are you? Fine. Sleeping? Tired? Yes. Yeah, I imagine. Ok, no worries, no le voy a quitar mucho tiempo. Esta pequeña reunión es solo para aclarar ciertas preguntas que puedan haber, ya sea sobre la clase, sobre la plataforma o sobre el programa en general. Ese es como su momento, right? Así que no sé si tiene preguntas. Oh, don't. No questions? No. Ok. Estaba revisando la plataforma y estoy viendo yo me acordé que... avancé, hice el examen antes. No, de hecho me parece bastante bien, de hecho estoy viendo que ya la completó, así que eso está súper bien, no hay ningún problema, de hecho es mejor que la terminen antes y no después, así que, okay. Yeah, no worries, good for you, excellent. Bueno, el feedback de mi parte es muy positivo, estoy viendo que participa mucho en clases, así que eso también está súper, súper bien. Con respecto a la asistencia, sí tenemos que tener bastante cuidado, porque he visto que hay días que solo se ha conectado como 100 minutos, otro día me aparece 110 minutos. ¿Cuántos son? 120. Ah, no, pero es que lo que pasa es que creo que fue los días que estaba lloviendo, no sé, pero me estaba fallando el internet. Ah, ok, all right. So, en ese caso sí se entiende, right? Sin embargo, recordemos que tratemos la manera de siempre conectarnos toda la clase y cubrir los 120 minutos para que no nos vaya a afectar al final en el porcentaje de la asistencia. Ok. Very good. All right. No sé si tiene quejas, reclamos. No. Un día no me conecté porque es que tenía parcial al día siguiente en la U. Y me saturé mucho de tareas, entonces no, por eso no me pude conectar. Ok. Cuando sea así, si de repente siente que tiene muchas cosas que hacer y no puede estar activa en la clase, yo siempre doy la libertad de conectarse al menos como oyente. Right? Sí, no va a tener la cámara encendida o tal vez no va a estar participando, pero Zoom sí le va a estar contando los minutos. Entonces, así usted no aparece como que no estuvo en la clase, sino que simplemente está ahí y Zoom le cuenta sus minutos para que no le afecte en la asistencia. ¿Okay? Así que para la próxima, si se le presenta una situación similar o alguna emergencia, puede entrar como oyente. ¿Ok? Very good. No sé. Ajá. Yo tenía una duda. Digamos, si en algún dado caso, esto queda grabado, no lo puede ver nadie más o todos. En ese caso. Si no, mejor le escribo por WhatsApp. En ese caso, sí, esta sesión sí está siendo grabada y sí se va a compartir. Así que puede. Es que tenía una duda, pero pues mejor se lo voy a escribir. Perfect, no hay ningún problema. Ok. Very good. Ok, en este caso, no sé si tiene algo más o solamente. No, todo bien ahorita. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos hasta acá. Espero que siga participando y siempre así con las notas que ha tenido hasta el momento, que así siga su asistencia mejorando y su participación en el resto del curso. ¿Ok? Y a veces se pelean por responder. I know. Okay, so have a good night and see you tomorrow. Thank you. Goodbye.